no año 2009, Núñez Feijó afirmó que llevaría a cabo políticas de austeridad cero, sin reducir los orçamentos de sanidad, educación y servicios sociales. Mentiu tres veces. Esta manifestación es una respuesta de la ciudadanía a las políticas del Partido Popular. Pensamos que es una manifestación con mucha gente preocupada por el futuro de la sanidad pública. Pensamos que el gobierno tiene que ser sensible a este llamamiento, que estas políticas no pueden mantenerse en el tiempo, que hay que cambiarlas, que ahora tenemos un proceso electoral, que tenemos oportunidades, como se decía en el manifiesto, cuando vayamos a votar, de votar defendiendo a la sanidad pública. Pretende desmantelar el sistema sanitario público, potenciar o aseguramiento privado y dar participación a las empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios con nuestro dinero, con dinero público. Pues frente a estas políticas, la plataforma SOS Sanidad Pública propone 14 puntos. 1. Incrementar el gasto sanitario para recuperar el nivel del año 2009. 2. Elaborar un plan de salud que responda a las necesidades reales de todos los ciudadanos y garanta a racionalidad y a equidad. 3. Desenvolver políticas para racionalizar el gasto sanitario en lugar de recortar derechos y prestaciones.